Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Crafting with Bella. El día de hoy voy a estar haciendo un centro de mesa que pueden utilizarlo para un baby shower o para un cumpleaños. Y aquí ya tengo listo esto que es una cubetita y una linterna y este palito de madera. Había grabado este paso, pero déjenles digo que salió todo mal. Quebré lo que es este, no sé si alcance a ver. Quebré esta parte, entonces me salió todo mal, ven aquí también un hoyito. Entonces no decidí no poner esta parte en el video, pero como ven allí, lo que hice es de que pegué el palo de madera con esta parte de metal aquí. Y tratando de hacer eso, forcé mucho esta piecita que va con este lado y lo quebré, así que salió mal eso. Pero eso es lo que tienen que hacer ustedes, nada más con más cuidado, pegar el pedazo, este palito de madera con el metal. Yo lo forcé mucho. Pueden ir a ver en cualquier video donde ven ustedes que uso esto y ahí van a poder ver cómo es de que hago este paso. Déjenles digo los materiales, que es la cubeta, el palo de madera, esta linterna de papel. Ocupé un pedazo de unicel, es una pelotita, la ocupé nada más la mitad para pegar el palito de madera a la cubeta. Y me quedó un poco chueca, así que por favor no miren eso. Y aquí también tengo otra, por si no quieren usar esta, también pueden ocupar esta base de vidrio. Miren, así se ve. También pueden usar eso. Yo voy a estar ocupando esta cubetita. Voy a mover esto para un lado. Y también voy a utilizar estas cositas. No sé cómo se llaman, pero las compré en la tienda de Dollar. Y también tenían estas otros estilos. Tengo estas flores. Y no sé por qué no compré más. Están bien bonitas. Las compré también en la tienda de Dollar. Y no sé por qué no agarré más. Ahora que fui ya no había ninguna. Y están bien bonitas, miren. Tengo eso y estas mariposas también. Compré dos y ahora que fui ya no había nada. Nada más había un color azul y creo que un color peach. Pero ya no tenían estas y como ven están bien bonitas. Y también nada más compré dos. Tengo estas moraditas también y estas están más chiquitas. Miren la diferencia. Y tampoco ya no había de estas. Así que eso, y para rellenar aquí la cubeta voy a ocupar estas piedritas para que pese un poquito más y no se vaya a ir de lado. Y arriba le voy a poner este papel y lo compré así. No tenían de este color, solamente tenían de este, pero voy a ocupar este color. Y mis tijeras y una pistola de silicón con el pegamento. Y creo que es todo. Si agrego algo más, yo les dejo saber en el video. Así que vamos a comenzar a decorar esta linterna. Antes de comenzar, disculpen si escuchan mucho ruido. Está haciendo mucho calor y tengo los ventiladores prendidos. Y también van a escuchar a mi perrita que anda haciendo travesuras. Así que disculpen si escuchan mucho ruido. Pero bueno, vamos a comenzar por pegar estas cositas aquí en la linterna, así. Voy a hacer esto y regreso para enseñarles lo que sigue. Y también otra cosa, que si quieren ocupar estas, pueden ocupar solamente esto. Yo como no tengo suficiente para tapar toda la cubeta, por eso es que estoy usando la mitad de esta y aparte el papel. Pero ustedes si quieren, pueden ocupar solamente las piedritas acrílicas para decorarlo de adentro.
pero como les digo, yo no tengo suficiente, nada más llegan hasta un poquito menos de la mitad. Entonces por eso es que estoy utilizando las dos cosas. Y así yo nada más voy a acabar de rellenarle lo que falta con este papel. Y no me gustó cómo se miraba, pensé que era, yo pienso que era mucho, no sé ustedes, pero mejor decidí quitarle las otras que iban en medio. Y así nada más le dejé 4. Pienso que se ve mejor así. Y ahora sí voy a comenzar a ponerle las mariposas. Ya acabé de pegar las mariposas y las flores. Y lo que no me di cuenta es que iba a necesitar 4 mariposas de estas, de las que compré de dólar, y solamente vienen 3. Entonces yo pensé que iba a estar ocupando estas grandes, las rositas, pero no me gustaron, estaban muy, muy grandes, entonces no se miraban bien, por eso ocupé las chiquitas, las moradas, pero nada más vienen 3 en el paquete. Entonces atrás le puse otra mariposa, no les voy a enseñar porque se ve feo, nada más les estoy enseñando lo de enfrente. Y también pensé que era muy, tal vez para ustedes es mucho, muchas cosas, pero no me gustaba cómo se miraba solamente con una mariposa, y me acordé que yo tenía otras mariposas guardadas que había comprado hace mucho tiempo, que son estas chiquitas, tienen alambre, son así. Entonces agarré las chiquitas y se las pegué aquí abajo. Entonces puse una mariposa morada grande arriba y luego una rosita chiquita, una flor blanca, y luego cambié las mariposas. En vez de poner otra morada aquí, puse una rosita y luego una morada, y luego aquí le puse una flor rosita, y aquí volví a hacer lo mismo, puse la morada arriba y la rosita abajo, y luego otra flor blanca, y aquí está la parte fea que les dije que no les iba a enseñar. Entonces así se ve el centro de mesa. Y agarré este sacate, este también lo compré en la 99, y entonces lo puse aquí abajo para que miren cómo se ve. Y ya nada más voy a agarrar mi pistola y voy a pegarle estas cositas aquí abajo. Y ahí sí voy a ocupar la mariposa grande y se la voy a pegar aquí en medio. Y eso va a ser todo para acabar el centro de mesa. Voy a hacer eso y ahorita regreso para enseñarles cómo se ve ya todo terminado. Ok amigos, ya terminé de hacer el centro de mesa y le agregué estas florecitas aquí adentro. Déjenles enseño cómo son. Son estas. Y yo sé que tal vez esto se ve como que es mucho. En la cámara sí se ve como que es mucho, pero ya en persona se ve completamente diferente. Ustedes pueden ponerle o quitarle más cosas. Yo sé que tal vez no van a encontrar las mismas mariposas o flores. Solamente es una idea para ustedes, para que ustedes lo hagan a su gusto, a su manera. Espero les guste y voy a estar tomando fotos por si quieren ir a verlas a mi Instagram. Espero les haya gustado esta idea. Si les gustó, por favor denme un like. No se olviden de suscribirse y nos vemos para la próxima. Bye!